bienvenida chicas a este segundo vídeo donde ya vamos a continuar a tejer el jersey y hacer todos los cálculos ya nos falta cerrar el escote ya no vamos a hacer bla 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 voy a ir directamente a lo que hace falta ahora para que entendáis esto es nuestro parte que nos falta tejer por ambos lados es decir y aquí hacer inclinación Toda esta profundidad que ya hemos calculado antes sin el punto elástico aquí son 13 centímetros. Estos son 13 centímetros. Aquí el hombro lo que tengo son 10 centímetros. Si resto espacio de mi punto elástico 3 centímetros, me quedan 7 centímetros. Es decir, esta parte es 7 centímetros. Así que traslado aquí. 7 centímetros es lo que tengo. Esto, esto es sin contar punto elástico. Y ahora nos hace falta saber cómo cerrar todo. Antes de cerrar, por supuesto, lo que vamos a hacer es traducir todo en puntos en filas. Pues, total, este ancho que tenemos ahora son 74 puntos. Chicas, estos sin puntos orillos, con puntos orillos, yo tengo 76 puntos. Entonces, tengo que dividir entre dos, me sale eh, seis, 37 puntos. Entonces, la mitad, solamente esta mitad, son 37 puntos. Mi hombro son 7 centímetros. 7 centímetros son 15 puntos. Por cierto, cuando cogemos puntos, introducimos, como os dije antes, cogemos ya esto: en 51 centímetros, 106 puntos. No cogemos, ya no utilizamos nuestros puntos de fantasía por separado, sino este número: en 51 centímetros. 106 puntos y en filas, en filas, si sí utilizamos, seguimos utilizando esta parte central, lo que era en 18 puntos 8 centímetros. Eh, 8 centímetros 18 oh, puntos, perdón, en 8 centímetros son 20 filas. 20 filas. Así. Esto es. Mi tensión. En función de esto estoy haciendo los cálculos. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que disminuir? Fácil, 37 menos 15. Aquí 37 menos 15, me salen 22 puntos. Estos 22 puntos yo tengo que disminuir aquí. ¿En cuántas filas? En 13 centímetros yo tengo 32 filas. Para saber cómo se disminuye, otra vez tenemos que eh, partir, esta es una raya, es la mitad, en cuatro partes, los puntos que hay, dividir en cuatro partes. ¿Por qué en cuatro partes? Porque una parte es como más plana, luego más curvada, otra vez curvada y esto va como más recta. Entonces, esta es primera parte segunda parte tercera parte y cuarta parte por este lado igual 1 2 3 y 4 solamente enseño la mitad como antes expliqué en fila de ida se cierra aquí ahora por este lado en fila de ida y en fila de vuelta se cierra aquí ahora a partir de aquí nos vamos a tejer por separado una parte y otra parte entonces lo que hago 37 puntos bueno, chicas, confundí, no son 37 puntos, sino 22 puntos, es decir, los puntos que nos falta disminuir, es que calculé todo con 37, empecé a tejer y veo error, que disminuye más y casi no me queda nada al final. Então, 22 pontos que nos quedam, há que diminuir para que nos quedem 15 pontos aqui no ombro, temos que diminuir em quatro etapas. Então, o que fazemos? 22 pontos dividir em quatro partes. veis incluso he tachado así que esto no fijar vamos a apuntar de nuevo entonces 22 divido en 4 me sale 5 puntos más 2 puntos estos dos puntos que sobran siempre sumo a la parte primera entonces primera parte consiste de 7 puntos y luego 5 5 y 5 entonces mi primera parte cuando calculo y cierro entonces son siete puntos. mi segunda parte son cinco puntos. y tengo que cerrar en digamos en dos veces para no cerrar a la vez todos cinco puntos. entonces aquí son siete puntos que cierro. en segunda parte divido como en dos partes. entonces uh, tres puntos por ejemplo y dos puntos. entonces aquí en segundo tres puntos y dos puntos que voy a cerrar. En tercera parte, dividimos ya en tres partes, como no puedo dividir así con número exacto, me sale como dos puntos, dos puntos y un punto. Entonces aquí dos, dos y uno. Y quinta parte, cuarta parte, son por un punto todo. Entonces uno, 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 uno. Total son cinco puntos, entonces un, 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 un y así cinco puntos aquí nos vamos a cerrar y ahora continúa el vídeo Les explico donde se explico esta parte y estas filas así que no vais a ver otros números aquí pero no preocupéis más importante que entendéis luego esta parte y empezamos ya a cerrar 32 filas pero aquí recordamos que son 2 centímetros en mi caso 2 centímetros son cinco filas, pero aquí siempre tienen que ser filas en pa pares, es decir, voy a redondear y hacer seis filas. Entonces, cuando yo tejo y voy a tejer, formar parte de escote, voy a tejer total 32 filas, pero aquí voy a porar y tejer menos, es decir, 32 menos 6, aquí, por este lado, son 20 26 filas. Cuando ya tengo 26 filas, aunque total 32, después de 26 filas voy a formar inclinación, es decir, últimos 6 filas, aunque aquí voy a seguir disminuyendo. Aquí no toco, sino voy a cerrar los puntos. ¿Cuántos puntos tengo en total? Tengo que tener 15 puntos en total y cerrar con inclinación. En primeras filas no vamos a ver, vamos a tener mucho más puntos que aquí, pero vamos a cerrar como en cinco, en tres veces. Podemos cerrar en tres veces o sí, en tres veces. Como son eh, seis filas, es decir, en la fila de ida cerramos la vuelta, no. Cerramos, no. Entonces, 15 puntos en tres filas. Vamos a cerrar por cinco puntos, 5 puntos y cinco puntos. Es decir, dividir en tres. Si son seis filas, dividir puntos en tres. Si a ti te sobran puntos, no se divide el número exacto en tres. O en número de filas que tienes aquí en 2 centímetros, cuando tú traduzcas en filas, lo que haces es sumar aquí, pues el resto puede ser son 6,5 y 5, o 7, 6 y 4. Así que distribuyes en función de cómo es más cómodo para ti. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger nuestra labor y vamos a llegar ahora hasta la mitad del labor así seguimos tejiendo con puntos de fantasía llegamos hasta la mitad y aquí os voy a enseñar cómo se cierra vamos a cerrar esta parte izquierda de momento derecha se cierra con reflejo a espejo es decir cierran los puntos por el lado revés también llegamos a esto pues nada empezamos a tejer y ahora bueno, espero que has aclarado todo con mis vídeos, aunque me confundí un pelín. Pues bueno, es normal, como te dejo sobre la marcha. Y pues si no has entendido, no pasa nada, porque ya vamos a ver cosas prácticas. Entonces aquí, que tengo que cerrar siete puntos. Entonces tejo mi primer punto, tejo mi segundo punto y paso uno por otro. He cerrado mi primer punto. Segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto, sexto y séptimo, y cerrado siete puntos. 1 2 3 4 5 6 7 puntos están cerrados continúo mi punto de fantasía vuelvo y aquí nos vemos para cerrar otra vez los puntos el lado revés recordamos cuando ya tejes no tejes el último punto sino lo pases a esta aguja y das la vuelta que nos hace falta cerrar ahora nos hace falta cerrar tres puntos entonces en la fila número 3 Pasamos este punto, tejemos siguiente, cerramos segundo y cerramos tercer punto. Y continúo tejiendo mi punto de fantasía. Y cuando doy la vuelta ya empezamos a cerrar por dos puntos. Por el lado trasero otra vez, recordamos, quitamos el punto. Este punto último no tejemos la fila número 5, luego la fila número 7 y 9. Pues vamos a cerrar por dos puntos: es decir, pasamos un punto, dejas siguiente y los cierres. Es mi fila número 5. Sigas con punto de fantasía, vuelves otra vez, cierres y sigas estos cierres. Total, tienes que completar. 26 filas, eh, 20, Sí, 26 filas total tienes que completar y luego vamos a formar este como inclinación de, del escote. Bueno, he finalizado 26 filas. Levanto un pupilín la cámara. Este es mi parte de escote. Este es mi sisa y vamos a formar ahora. Este inclinación, que dijo eh, finalizando escote, no sé, no sé por qué. Bueno, a veces se, las palabras eh, se me salen. Pues nada, en la fila número 26, como tenemos que cerrar ya por cinco puntos y tenemos que formar triángulo así, es decir, aquí tienen que estar más eh, filas que aquí. Cerrar los puntos de este lado, nos vamos por el lado revés cuando ya vamos a tejer con reflejo, entonces aquí se cierran los puntos cuando vamos a formar escote por este lado, pero cuando llegas ya a parte de, de los hombros, al revés, cerrar por lado derecho, es decir, de fila de la vuelta también. <laughs> y aquí en la vuelta también, pues aquí por lado derecho, aquí por el lado revés. Entonces, tejemos toda esta fila. Eh, voy a contar desde fila número uno otra vez. Dejo aquí. Seguiremos con nuestro punto de fantasía. Ya no voy a formar más punto de fantasía. Se puede tejer perfectamente con el punto bobo. Lo termino lo que tengo en las agujas. Y por aquí ya se me ha ido ya mi punto de fantasía y mi dibujito ya se ha ido por completo pues tejo no tejo el último punto sino lo paso así a esta aguja doy la vuelta y tengo que cerrar ahora cinco puntos en mi segunda fila entonces qué hago paso el punto por aquí primer punto dejo segundo punto bueno aquí por cierto hay que tejer con los puntos revés todo para que trenza se forme en el lado derecho segundo punto tercer punto cuarto punto y quinto punto Aquí de vez de 15 puntos, tengo 16 puntos, pero este pasa por el punto orillo, pero bueno, no es ningún error. Y luego continúo mis puntos, es decir, no tejo puntos revés, sino ya según mi punto de fantasía, que es punto bobo que tengo. Y último punto, tejo con el punto revés aquí para que se me forme esta trencita, que luego me servirá para levantar los puntos. Vale, la fila número 3. Seguimos tejiendo toda la fila. Aquí ya no voy a formar. Voy a tejer con los puntos revés todo. Llego a último punto. Recordamos, no tejo último punto, sino lo quito y doy la vuelta. Cierro otros cinco puntos, es decir. En la fila número 4 paso el punto por aquí. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y quinto punto. Y sigo hasta el final de la fila. Mi fila número 5, dejo los puntos que haya menos el último punto. Entonces, primer quito. Estos dejo ya a derecho. Sin pensar mucho, último punto lo quito. Bueno, mejor al revés. Perdón, 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 chicas. Mejor seguir como seguía, sin inventar nada. Si no, cuando voy a tejer otro lado, me confundiré. Vale, tejo mis puntos hasta el último punto. Último punto un tejo, paso a estas agujas, a esta aguja no agujas <laughs> y cierro en la fila número 6 cierro todos mis puntos los que quedan por cerrar dejo con el punto revés paso aguja punto revés paso mi aguja punto revés cierto esto no me acordaba cuando tejí con punto derecho, no con punto revés. Pero bueno, ya ahora corrijo. Más importante que entendáis vosotros. Y último punto. Y ya está. Esta ahora corrijo porque aquí tenía que tejer. Bueno, tampoco es ningún error. Ya vemos nuestra trenza formada. Esto nos servirá para unir luego. Y vemos esta inclinación. ¿Veis? que se ha formado de seis puntos pues nada esto ya corto la hebra a ver dónde están mis tijeras corto así la hebra para que luego podrá unirlo con agujas y nos vamos a la siguiente parte que es por este lado bueno aquí yo no voy a parar mucho sino solamente empiezo y se empieza por el lado revés. Como recordamos, tenemos que cerrar los puntos. Y primero tenemos que cerrar, pongo marcador otra vez al 1. Tenemos que cerrar 7 puntos. Entonces yo empezaré por el lado revés y a cerrar, porque la ida ya hemos tejido. Nuestra primera fila, esta ya es segunda fila. Introduzco mi hebra. De momento así no me preocupa, pero luego ya para unir con esto sí que me voy a pasar con ayuda de aguja lanera para que se quede todo, todo, todo perfecto. Entonces, ¿qué hago? Es, quito un punto, dejo siguiente punto y paso este por encima. A ver. Paso este, a ver, este tenía que tejer con El punto revés por el lado revés, tejer con el punto revés. Yo me olvido también, pero bueno, para que sea todo simétrico, y paso este punto por encima. Hemos cerrado un punto, segundo punto. Tercer punto, cuarto punto, quinto punto, sexto punto y séptimo punto. Ya hemos cerrado siete puntos y ya vamos a empezar a tejer, pues, como aquí. Cerrando los puntos por el lado al revés, cuando ya tienes tus 26 filas como has tejido, ya últimos seis filas empiezas a cerrar por, por aquí de la fila. Eh, si es, vamos a contar otra vez, puedes contar desde primera aquí, desde aquí 5 puntos, cierras. Tejes más adelante, vuelves, no tejes nunca, último punto, luego otra vez cinco puntos, cierres, vuelves y otra vez cinco puntos. Y cierras los, todos los puntos y se te va a formar esta inclinación. Y yo vamos a pasar explicaciones por parte trasera. Bien, pasamos ahora a la espalda. Espalda, recordamos que tiene también un escote. De 3 centímetros. Este escote no incluye la parte de nuestro punto elástico aquí, digamos, uh, punto elástico uno por uno que vamos a tejer después, que tiene anchura de 3 centímetros. Entonces, las medidas son las mismas, pero aquí estos tres centímetros es escote trasero. 3 centímetros y aquí yo tengo total, uh, también 3 centímetros, entonces total sin punto elástico son 6 centímetros. Aquí he dibujado de momento estos 6 centímetros de escote, para que entendáis. Pues, y tenemos aquí entonces 22 centímetros, menos 6 centímetros son... 16 centímetros que nos hace falta tejer recto desde nuestra sisa recto. Entonces, ¿cuántos son? Son 40 filas hasta que nos vamos a formar el escote trasero. Entonces, esta altura que vamos a tejer ahora son 40 filas. En parte de espalda, los cálculos un poco son distintos. No me preguntáis por qué, porque la espalda puede ser un poquito más anchote. Entonces, en parte de espalda, el número de puntos que tenemos que disminuir, recordamos, son 16 puntos. Estos 16 puntos ya dividimos no en cuatro partes, sino en tres partes. Entonces, me sale 5 más un punto de sobra. Entonces recordamos dónde vamos a poner este punto de sobre. Esta es mi primera parte, segunda parte y tercera parte. Entonces en primera parte yo tengo seis puntos. Aquí tengo cinco puntos y cinco puntos. Recordamos que en primera parte cerramos todos los puntos. Entonces, en primera parte cerramos estos seis puntos. En segunda parte nos tenemos que dividir en dos partes. Vamos a cerrar tres puntos y dos puntos. En tercera parte, vamos a cerrar, dividimos como en tres partes: dos, dos y uno. Y total 6, 9, 11, 13, 15, 16 puntos que vamos a cerrar por el parte trasera. Incluso aquí, para que se forma mejor, podemos poner 1 y 1. Así. Va a estar más. Eh, más así, más curvado. Más, mucho mejor. 6, 2, 2. 1, 1 y 1 así es mi distribución, ¿ves? no es no ninguna regla, es así aproximado, aquí te puedo siempre jugar con los números, entonces como en parte delantera igual en parte trasera vas a cerrar estos puntos y luego tejer hasta completar 40 filas. Cuando completas tus 40 filas, recordamos que tenemos parte trasera de nuestra escote igual que hemos calculado la parte delantera. Vamos a ver ahora cómo se calcula esta parte trasera en mis seis centímetros de escote de profundidad son 15 filas estos 15 filas yo tengo que tejer eh, digamos recto nueve filas así con ida y vuelta así con la parte de la manga y últimos seis filas como en parte delantera formar este triangulito es decir uh, inclinación de los hombros entonces, ¿cuántos yo puntos tengo que disminuir ahora en la parte trasera? En la parte trasera, aquí ya no vamos a dividir en cuatro partes como en la parte delantera porque escote es más profundo aquí está mucho más plano vamos a dividir en tres partes entonces cuántos puntos recordamos que tenemos que cerrar igual 22 puntos como antes entonces estos 22 puntos divido entre tres partes me sale 7 por 3 21 y más un puntito de sobra entonces ahora tengo tres partes primera parte Segunda parte y tercera parte, y tengo 15 filos solamente. Entonces, en primera fila voy a cerrar, bueno, en primera etapa, este siete puntos. Voy a cerrar hoy oh, ocho, perdón, ocho, porque porque aquí uno que sobra son 8 puntos. Aquí en segunda, a ver, en primera tenemos 8 puntos en segunda tenemos tenemos que hacer como dos partes entonces tengo siete entonces haré cuatro y tres puntos entonces primera fila tercera fila quinta fila y en tercera lo que tenemos me falta séptima novena me faltan dos filas más a ver, primero, tercera, quinta, estoy contando con vosotros, me falta como 10 filas, pero bueno, puedo cerrar aquí, introdu introduciendo aquí en 6 filas, en dos etapas. <coughs> Entonces, me faltan 10 filas. En 10 filas, 7 puntos. Entonces, voy a cerrar por un punto. Entonces, en primera fila, cierro 8 puntos. En tercera fila... Cierro cuatro puntos en quinta fila. Cierro tres puntos en fila séptimo, novena, 11 13. Bueno, en 15 no voy a tocar. Entonces, si aquí cierro 1, uno, 1, uno, uno, me falta cerrar 1, 2, 3. Y me falta cerrar 4, no a ver. 8 puntos es cerrado aquí. 7, perdón, chicas, porque estoy contando sobre la marcha y a veces me estanco también. 4, y 3, 7 y aquí 4 puntos. Entonces cierro aquí 4 y aquí 3 puntos. Es decir, un punto paso por aquí y me sale 8 por 12 más 4, 16, 19, 20, 21, 22 puntos. Bien, esta es mi distribución. De los cierres, porque aquí tengo que cerrar por un punto, pero como ya tengo filas limitadas, es decir, solamente 15 filas, voy a cerrar así: 8, 4, 4, 3 y luego 1, 1 y 1. Al final, 1, 1 y 1. Así en las filas, perdón, no se ve. Aquí es la distribución de cierre de los puntos. Y en el lado contrario, pues igual. Solamente en cada segunda fila. Pues estos son los cálculos y distribuciones. Estos puntos en el LAT yo tenía que dividir ya en tercera parte, cerrar por, podía cerrar por 3, 3 y 2 puntos. Podía cerrar así también. Esto ya, pues esto jugar con los números. O podemos cerrar 8, 4, 4, 3, 2 y 1 también en, en menos filas esto no es ningún error simplemente jugar con los números más importante entender que aquí tenemos que cerrar más puntos luego para que sea más curvada cerrar un poquito menos un poquito menos y lo que sobra por un puntito dejar siempre a los finales y así te forma escote así redondito y se teje igual que la parte delantera como yo os enseñé ahora con las filas, simplemente ya teniendo en cuenta estos números y que aquí hay menos filas. Hasta la fila número 9 llegas aquí, pero luego, ya cuando ya empiezas a cerrar por un lado, también sin olvidar que tienes en la fila 11 y 13, cerrar por un puntito también aquí. Si no quieres que aquí se cuente puntos para cerrar en últimos seis 6 filas, entonces tienes que tener. Cierre todo por aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser a 5, 4 y 4, bueno, más o menos, aproximada. Pues ya cuando tengo dos partes ya, nos pasamos a las partes de la manga, porque no creo que hace falta ya explicar cómo se teje y cómo se cierra. Puedes ver un ejemplo que enseñé ahora. Y lo mismo hacer con la parte trasera. Más importante saber que aquí ya cerramos en tres etapas. Y aquí la diferencia de estos cálculos también. Por cierto, aquí un matiz, como aquí he calculado 9 filas, aquí siempre mejor tener filas pares, es decir, no nueve Si hemos terminado en 9, siempre tenemos que volver. Así que redondeando, en escote trasero, digamos la parte trasera, 10 filas y siguientes seis ya es inclinación del del hombro yo os enseño ya finalizado espero que bueno no tenías ninguna dificultad y si no mira los vídeos cortos como se teje para que estás entendiendo mejor veis aquí ya está inclinación de mis puntos y aquí también y aquí mi escote trasero pues nada nos vamos a pasar a las mangas y a los cálculos de las mangas bueno bueno chicas y pasamos a las mangas nos vamos a dibujar este manga por en la hoja limpia porque aquí habrá que prestar mucha mucha atención porque en principio yo empecé a tejer y me equivoqué un poquito así que la manga lo que vamos a hacer es confirmar otra vez si coincide todo. Ahora se enseño todos, 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 todas las cositas que hay que saber. Pues lo que nos hace falta. Es esta medida de la manga, no digamos la medida, pero tenemos que asegurar que este es lo que necesitamos para encajar luego esta manga a nuestra sisa, porque aquí sí que importa los puntos y cómo estamos tejiendo para que no sea más ancho o mucho más estrecha para encajar todo. Uh, si sí, más estrecha incluso mejor que más ancha para que no se formen luego las arrugas por eso por ejemplo en mi caso como veis cuando ya tenía la manga aquí mis medidas eran estas estos son 19 centímetros, estos son 36 y esto que hemos restado. Ahora vamos a corregir un poco en caso si hace falta corregir y en caso si hemos mmm, sacamos medidas un poco erróneas. Ahora os explico qué tenemos que hacer de nuevo. Cuando ya dibujo mi manga así, con mis puntos anteriores, aquí yo tenía 36 centímetros, son 76 puntos que yo he tenido. Así que de momento no mirar esta parte. Esto sobra, eh, bueno, incluso a mí me sobra esto, son mis dibujos. Y luego ya teníamos que tener el largo desde la sisa hasta el final de la manga. En mi caso era 55 centímetros. Bien, yo cuando introduje mis puntos, me salen 76 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra parte delantera y contar los Bien, puntos. Chicas, cojo mi parte delantera y trasera y empiezo a contar los puntos. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aunque aquí hay dos filas, este se contamos como un punto. Y así cuentas todas las trencitas. Si no tienes trenzas, tienes que contar todos los puntos. Si te en caso, si tejes los puntos. Uno por uno, tienes que contar todo lo que te sale. En mi caso, sale 34 puntos. ¿Qué significa esto? 34 puntos significa que yo tengo aquí este hombro, la parte delantera, y aquí son 34 trencitas. Es decir, en esta parte, cuando vamos a tejer, tenemos que tener más o menos mismo cantidad de puntos. Entonces, total puntos que tengo que tener, si aquí vamos a cerrar 34, por este lado 34, total 68 puntos. No mirar aquí, ahora se enseño y explico por qué yo he calculado así. Entonces, necesito tener ancho 68 puntos. Bien, ¿cómo saber la altura? Que la altura es correcta. Es decir, nuestra, uh, recordar, esta parte de la sisa, el fondo, aquí la altura, no fondo, eran 20 centímetros, en mi caso. Y en este caso de la manga, la altura, cuando calculé antes, son 10 centímetros. Esta es la altura que era antes. Esta toda. Vamos a dibujar con otro color. No, este no, pues no sé, un color violeta. Esta parte, antes, no voy a apuntar, yo tenía 10 centímetros. ¿Qué pasa? Que este alto, este alto, tiene que tener margen como 4, 6 centímetros. Es decir, si de 20 centímetros de antes, aquí, aquí es el margen. Uh, si de 20 centímetros de antes de nuestro fondo, resto estos 10 centímetros, me salen 10. Es decir, que yo no entro en este margen, es que está uh, o muy. Pocos centímetros en la altura o mucho en función del número que te salen para esto significa que he sacado mal las medidas las medidas que he sacado mal es largo desde la sisa hasta el final de la manga si te pasa como a mí no te entre en estos cuatro o seis centímetros es decir puede ser cuatro cinco seis también puede ser 3 y 7 también este error entre 13 y 7 también puede estar si esta diferencia en la resta no te coincide entonces hemos sacado mal la medida y más que nada el eh, largo desde la sisa hasta el final de la manga qué vamos a hacer en este caso vamos a coger otra vez la cinta métrica ponemos aquí un cordón donde nuestra sisa no es obligatoriamente bueno voy a dibujar aquí más grande que sea tu sisa, por ejemplo, pones un cordón. Luego, ya con ayuda de alguien o tú misma, mides esta distancia. En mi caso, tiene que ser 20 centímetros. Bueno, este, toda 22. Esta medida, esta después del brazo, aquí tiene que ser 22. Aquí. Porque aquí hay margen de 2 centímetros. Si mides desde cuello, 22 centímetros, en mi caso. Si no te coincide, lo bajas un poquito la cinta hasta estos 22 centímetros. Y luego, desde aquí, desde el brazo, empiezas a medir hasta tu muñeca. Aquí no es obligatorio que tu cinta está justo, justo debajo de la sisa. Puede ser que tu brazo está aquí y hay hueco pues de entre, desde esta línea cuando termina empiezas a medir pues efectivamente cuando yo lo hice esto ya he medido y ya no me sale 50 centímetros o 55 centímetros sino 50 centímetros así que ha bajado en 5 centímetros entonces aquí el alto corregido ya me sale 15 centímetros entonces mi altura ya es 15 centímetros aquí al final tengo 15 centímetros. Y si ahora resto 20 menos 15, me sale 5. Así que este entra en mi margen de 4 a 6 centímetros. Es simple comprobación que tienes que hacer para asegurar que esta altura que vamos a tejer con disminuciones es correcta. Este margen puede ser exacto, puede ser también 3-7 centímetros, también puede ser más importante que no sea más, más ancho que debe ser. Entonces tu manga no va a encajar muy bien aquí en nuestro hueco que hemos tejido esto chicas es obligatorio comprobar antes que empezamos y ahora bueno vamos a pasar cuántos puntos montar a la manga espero que con esto está claro porque esta parte os enseño cómo tejer después más importante saber estos comprobaciones y estos puntos también de momento pues ya los dejamos y ahora pasamos pues para la manga. Para la manga ya sabemos nuestro ancho del puño, en mi caso ya he traducido en puntos, en función de punto bobo, 32 puntos, yo sé que voy a tejer 11 filas, de punto elástico uno por uno, luego sigue mi manga, son ya 50 centímetros, cuando traduzco son 125 filas, resto mis 11 filas y me sale 114 filas. Que yo necesito tejer recto ahora como encajar punto de fantasía aquí de verdad variedades de opciones en plan si tú quieres tejer con el punto bobo toda la manga también puedes tejer no hace falta que tu jersey sea de aranes puedes tejer o encuadrar un dibujo de fantasía a la manga. ¿Cómo se hace? Pues ya sabemos que son 19 centímetros es abajo. Hacemos igual como cuando hemos calculado parte de arriba o parte delantera. Cuando estuvimos encuadrando los dibujos en la parte delantera. Yo sé que en mis 19 centímetros yo por el centro, yo os voy a enseñar la manga porque ya he tejido un poquito. Por el centro yo quiero encajar mi buena mi trigo y aquí quiero que sea pues que quiero que empiece con estas trencitas. pues yo apunto aquí en centímetros de momento no en puntos yo sé que este trenza 8 centímetros mide y estos trenzas más chiquititas, estos miden 4,5 centímetros. Entonces sumo estos números y me salen 17 centímetros, es decir, me faltan como 2 centímetros. Para encajar, ¿qué hago con estos 2 centímetros? Esto será mi punto bobo. Y ahora apunto todo en puntos. ¿Cuántos puntos son mi punto de fantasía en 19 centímetros? Pues 18 puntos. Acordamos que la trenza 18 puntos. Estos es por 10 puntos. lo sumo, me sale 38 y ya lo sé que me falta dos centímetros y dos centímetros son cuatro puntos en mi caso cuando traduzco en punto bobo total son 40 puntos es decir si aquí monto 32 puntos aquí ya son necesito 40 puntos para tejer qué pasa más adelante porque yo tenía aquí mis cálculos pues cuando ya yo quería saber en 36 centímetros cuántos puntos voy a tener con mi punto de fantasía si voy a seguir tejiendo aquí por cierto cuando vamos a aumentar aquí he calculado con estas aranas también pero yo os diría consejo que no hace falta hacer esto podéis tejer después de cosas centrales simplemente cuando haces un momento hacer punto bobo no hace falta encuadrar dibujo como estará debajo de la manga de todas formas quedará bonito ya lo he probado pues bueno esto ya elige cada uno pero como consejo Podéis hacer sin esto y ir con el punto bobo o con el punto liso que os hace falta. Pero aquí cuando ya traduje arriba, me salió 76 puntos. Y ya todos los cálculos yo hice en función de aumentos a 76 puntos. Pero claro, cuando ya compraba estas medidas... Para que me encuadre todo bien, ya no me cuadraba bien porque yo tenía más puntos que debo tener. Es decir, mi manga estaría arrugada. Así que estos cálculos que yo lo he tenido me sobraban. Entonces, ya he decidido calcular en función de 68 puntos. Tener aquí para que la manga quede muy, muy bien bonita. Entonces, ya sabiendo todo esto, cuando ya empezamos a aumentar, ahora os, cual, os enseño en qué filas hay que aumentar, pues tú eliges o tú sigues con tu punto de fantasía aquí por el medio. O a cuando empieces a aumentar, puedes empezar también con otro punto de fantasía, pero aquí tienes que tener cuidado sabiendo qué vas a añadir, es decir, hacer tú misma el dibujo, en qué filas, pero ya os cuento que, bueno, todavía me falta tejer la manga, que no hace falta hacerlo, se puede hacer con el punto bobo, pero si te gusta puedes añadir lo que te apetezca, más importante que sepas tensión de esto y pues pasamos yo tengo 40 puntos necesito aumentar hasta 68 qué hago restar 68 puntos aquí está mis bonitos apuntes resto 40 puntos me salen 28 puntos divido entre dos porque son dos lados me sale 14 puntos es decir cuando ya empiezo a aumentar Aquí necesito aumentar 14 puntos y aquí necesito aumentar 14 puntos. ¿En qué filas? Yo sé que total tengo 114 filas. Entonces estos 114 filas divido en 14 y me sale 8. Es decir, en cada fila número 8 empiezo a hacer aumentos aumentando la manga por laterales. Bueno, sin contar punto río, yo tejo también con el punto río. Este punto río que paso sin tejer para que se me forme esta trenza, este me ayuda después a unir la manga, que me parece súper estrecha, porque cuando he probado, pues, de verdad no está mal, todavía no está nada lavado, así que quedará bien. Entonces, en cada fila número 8, ¿qué hago en estos casos? Pues aquí he calculado en cada fila número 7, pero tú puedes apuntar para ti misma. Empezando aquí, tejemos 10 filas, 11 filas, pues en la fila número 11 vamos a hacer aumentos, pero y luego que empiezas es aumentar yo que hago pues a partir de la fila 1 por ejemplo la fila número 1 9 etcétera apunto todas las filas donde tengo que hacer los aumentos y este de momento lo que tenéis que saber de la manga así que empezamos a tejer chicas y cuando ya llego a esta parte os otra vez enseño cómo hacer los cálculos para que todo sea muy bonito y chicas, muy cortito las mangas. Pues ya he tejido mis 11 filas de punto elástico. 10 filas, recordamos que tejemos con agujas inferiores número 4. En la fila número 11 hice aumentos. Como tenía que aumentar solamente 8 puntos, después de 4, 4 puntos hice aumentos. Y puse marcadores. Marcadores aquí es mi trenza, aquí lo que eh, estaba por el centro de mi labor. Aquí serán dos puntos revés y aquí serán las trencitas pequeñas. En función que será aumentando labor, de momento por este lado donde se aumentó, voy a tejer con el punto bobo todo, es decir, con el punto revés para que por otro lado trasero sale punto liso. Aquí será el punto revés. El resto pues dejo igual que antes con mis puntos de fantasía y cuando ya termino os enseñaré. Bien, he finalizado las mangas, quería enseñar antes que empezamos a hacer disminuciones y formar aquí la manga pues mirad que ha salido que os dije que estas partes se puede tejer perfectamente con el punto bobo pues aquí lo he experimentado un poco pero al final pues no es ningún error si has tejido todo con el punto bobo porque la manga es así y aquí de verdad tiene poca importancia porque está aquí dentro. Y vamos a explicar un poquito, vamos a pasar a teoría. Voy a bajar un poquito la cámara ahora para que veáis mejor todos mis dibujitos, para que entendáis. A ver, este es lo que tenemos que formar para que encaje perfectamente. Aquí en nuestra cisa, este manga. Ya sabemos que aquí ya tenemos, bueno, en mi caso, 68 puntos aquí y lo tengo que disminuir por ambos lados. Entonces, por aquí tengo que disminuir 34 y aquí 34. ¿Cómo vamos a disminuir? Pues en este caso. Uh, no hace falta hacer grandes cálculos, se puede hacer un poquito al ojo. Normalmente se dividen en tres partes: primera parte, segunda y tercera. Es decir, que aquí se cierran un poquito más. En segunda parte siempre cierran por un punto. Y en tercera parte cierran un poquito más de puntos, de menos a más, para que se forma este como arco iris, media luna. ¿Cómo se hace esto? Eh, como yo soy Chiquimique, recordamos nuestros cálculos para parte delantera hoy de aquí de la sisa para parte delantera y trasera era distinto en este caso bueno a lo grande tú puedes dividir todos los puntos 34 puntos en tres partes es decir si divido así que tenemos que formar se puede hacer varias cosas primer método primera parte segunda parte y tercera parte en segunda parte siempre se cierran por un punto es disminución dos puntos juntos aquí empieza con más etcétera si yo tengo por ejemplo 34 puntos que tengo que disminuir divido en tres, me sale 11 y más un punto entonces primera parte son 12 puntos luego 11 bueno eh, los dismi para disminuir y luego otra vez 11 puntos. ¿En cuántas filas? Pues como yo tengo aquí 38 filas, 38 filas también se divide en tres, como son tres partes, entonces 38 en 3, 1, uh, 2 y más 2 puntos. Entonces, aquí 14 filas, aquí 12 filas y aquí 12 filas. Es decir, te haces como un cuadradito de tres. Aquí, ¿cómo se disminuye? Se disminuyen 12 puntos. Pues aquí tienes que disminuir de más a menos. Por ejemplo, 4, 3, 3. Yo digo ahora el ejemplo 6, 10, 2. Aquí siempre por un punto. Y aquí al final se disminuye por, por ejemplo, 3, 3, 4, 5. El resto de los puntos cerrar. Esto si quieres contar tus filas y para que te quepa todo perfectamente o un punto también puede entrar por aquí. Otro método, es uno de ellos, otro método pues ya tenemos nuestra parte delantera y trasera y últimos dos centímetros, últimos de este arco hay cierre de los puntos en mi caso unos dos centímetros son unas seis filas últimas seis filas que tengo que hacer cierres es decir último en realidad en últimos tres filas porque una es ida otra es de vuelta siempre vamos a hacer el cierre aquí por parte de ida y cuando volvamos en filas de vuelta qué pasa aquí se puede utilizar como ya sabemos ya hemos calculado la manga hoy la manga estas partes delantera y la espalda se puede utilizar por parte delantera de manga disminuciones estos disminuciones de puntos grandes y por parte trasera esto lo que voy a hacer en este caso por esto he dibujado delantero y trasero para saber qué punto se cerrado delante y atrás el resto de los puntos voy a disminuir por uno y aquí al final voy a disminuir de 2 2 3 4 puntos o 3 3 4 porque al final, para que entiendes, aquí tienes que cerrar como 8 puntos o 10 puntos, no, no disminuir hasta 2 puntos. Siempre se cierra un espacio así grandecito, de unos 4 centímetros. Bueno, ya digo aproximadamente, para que entiendes. Pues para esto, tú también puedes coger una cuadrícula, por ejemplo, para que sepas y para que entiendes cómo se dibuja. Ahora pues mostramos un ejemplo. Yo de momento aquí apunté mis filas. Yo sé que esta distancia que tengo, 15 centímetros, son 38 filas en mi caso. Esto voy a tejer 38 filas. Primeras filas, por eso he puesto parte delantera y parte trasera. Esta es mi mitad. Por parte delantera solamente he copiado los puntos que tengo que disminuir entonces parte delantera está cuatro puntos hoy este es parte delantera Uy, perdón 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 parte espalda seis dos tres. parte delantera pues aquí es el revés delantera trasera perdón por parte delantera aquí yo he tenido cuatro dos 2, 2 y 2. Unos ya no cuento, cuento los números grandes que estaban. Entonces aquí tengo que disminuir este. Por parte trasera a la vez tengo que hacer 6, 6, 3, 2, 2. Aquí 3, 6, 3, 2, 2. Luego sé que en el medio tengo que poner todos los unos. Y últimas filas tengo que disminuir pues quiero cerrar al final ocho puntos, luego tres puntitos, luego 12 dos, qué hice yo, pues para que si, si estás dudando. Aquí por cierto habrá que ajustar para que quepan todos 34 puntos. Quizá de algún punto tenemos que prescindir, no hace falta aquí cerrar un punto. Habrá que sumar todos los números y saber cuánto pues

Tengo que jugar un poco con los números. Igual aquí, así he dibujado gráficamente, más o menos. Pero claro, luego tengo que ver a ver si me coincide todo. Aquí sé que voy a prescindir de alguno porque he sumado antes. ¿Qué haces tú? Cuando estás en casa, pues lo que haces, pues dibujos tus puntos aquí. Coges la cuadrícula, que es más probable. Y... Eh, y tú tienes que dibujar ahora por cuadraditos y ver si te gusta cómo te sale. Y ver si esto estará más o menos formando la curva, como esta hipérbola. Es decir, si yo, por ejemplo, seis, ten, cierro seis puntos: dos, cuatro, seis, dibujo así. Subo, siguiente fila nada, luego tres puntos: 1, dos, tres, luego dos, luego dos, luego uno, 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 uno. Y así dibujo mi dibujito. Y veo si me gusta o no. Si no me gusta, pues nada, borro esto y aquí solamente cierro un punto. Tienes que ver que en cuadrícula te sale más o menos esta forma que tienes que tener. En, por supuesto, en las filas tuyas. Estos son puntos que tienes que dibujar y total filas. Recordad que últimos dos centímetros. Estos es cierre de este... no sé este arco iris es cierre de arco iris que donde tienes que cerrar más puntos incluso se puede cerrar de vez de 8 aquí últimos 10 puntos todo es importante cuadrar en las filas y aquí ya no hay más misterio que contar porque ya si has llegado hasta aquí con este vídeo, ya eres capaz de dibujar por la mitad los puntos, dibujar en cuadrícula, ver qué puntos sobran. Aquí me sobra seguro, entonces en esta fila, por ejemplo, voy a hacer disminución. Luego de ida en vuelta no voy a hacer ninguna disminución y sigo. Única cosa que tenemos que saber cuando ya disminuimos son 34 puntos. Al final te aconsejo coger 5 puntos, luego 4 puntos, 3, 2, etcétera. También depende del grosor de tu lana. Yo puedo tener más filas o menos filas y tú puedes tener a la vez, al revés, mucho más filas. Pues nada, y empezamos a... Tejer. Chicas, como me sale video casi de una hora, segunda parte, así que este video contendrá tres partes. Nos pasamos ahora a tercera parte del video, donde sí que os explico y tejemos un poquito conmigo las filas para que, ver, para que veáis también cómo se forma la parte este de, de la manga.